Y para la gente, que estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un vídeo muy especial. Hoy vamos a ver un vídeo que dices tú, bueno, ¿pero de qué va el vídeo? Pues si no habéis visto el título, ya os lo digo yo, pero que si no habéis visto el título es un poco raro. Hoy vamos a ver TikTok de coloridas. TikTok tanto de Poli, de Lila, Mía, de Sony, también un poco de Nando, un poquito también de Panda, un poquito también de YOLO, ¿sabes? En plan de YOLO Aventuras y de coloridas. Quiero ver TikTok porque ahí fue donde apareció por primera vez Gila, ¿no? Gila con Poli. Poli ha estado también actuando un poco raro lo que es en TikTok, diciendo que quiere conocer a Gila, diciendo que quiere conocer a Leviatán. Sabéis que también Poli está un poco rara. Pero bueno, vamos a ver TikTok, vamos a ver los nuevos TikTok y vamos a ver si vemos algo raro. Empezamos con Mía. Por cierto, ya sabéis que tiene un filtro, no, las canciones tienen un filtro con una voz en plan ¡ah, wow, wow, wow! Pero por el tema de copyright, ¿vale? Vale, este chalón es que te tiene que quedar quieto, ¿no? O sea, de repente así. Vale. Oh. Oh. Vale. ¿El último paso qué es? ¿Qué es el último paso? No comprendo nada. A ver. Qué chulo, ¿eh? Oh, mami. Vale, está chulo, está chulo. Vale, otro. No me dejan tener novio. ¿Y entonces por qué tiene novia? Sí, pero ya le dije. Ella tiene novio, pero conmigo no juega más. ¿Qué quieres ver? ¿Tener novio? ¿Cómo es? Yo no la dejo tener novio. Vale. Bueno, estaré más con... Estaré contestando lo que me digan... Joder, macho, no sé hablar, tío, estoy empanado. Estaré contestando lo que me digan de qué colores tengo pintadas las uñas. Vale. Me tatué. Creo que este es el último vídeo, ¿no? De las coloridas que hacen tatuajes falsos. También me gustaría ver ese vídeo porque al parecer me habéis escrito muchos como que no actúan bien YOLO Aventuras en el aspecto de que se tatúan y diciendo que ya no son coloridas, que no sé qué. Me gustaría ver ese vídeo, pero a lo mejor es un poco chocante, entonces tampoco quiero, ¿sabes? Es como... Estaba grabando y mi amiga me preguntó que si hacía un tutorial de peinados. Mentira. ¿Estos son peinados? No lo he comprendido. Profe, disculpa la tardanza. Primero me desperté tarde, segundo no tenía ropa para ponerme, tercero había un trancón y el más hijo de madre, cuarto se cree que yo soy flat para llegar temprano a su clase. Profe, disculpa la tardanza. Vale. A ver este. Este es de la cámara lenta, ¿no? A ver, yo por ejemplo, de este challenge, el que mejor lo he visto es Moni Smurf. O sea, mira, Moni Smurf, cámara lenta, a ver, Moni Smurf y TikTok. A ver, de Moni Smurf este le sale muy bien, a ver si encontramos alguno. Lo hace muy bien, ¿eh? El payaso de Portaventura, tío. Bueno, vamos a seguir viendo TikTok de Sony. Seguiré al comentario que tenga 0 likes. Oh, siguiente. Me encanta locamente la bachata. Yo creo que de género musical la bachata es de los que menos me gustan. Lo digo en serio. O sea, si tuviese que eliminar
un estilo musical, seguramente sería la bachata. Me diréis por qué. Bueno, no voy a meter hate. Pone, siento que al final pasó algo raro. A ver, ¿qué pasa al final? No sé, porque dice, siento que al final pasó algo raro. ¿Cómo que pasó algo raro? ¿Cómo que pasó algo raro? No veo nada raro tampoco. Bueno, vamos con los TikTok de Poli. Está chulo, está chulo. Vi que este tren es para besar a tu mejor amigo y ver cómo reacciona. Me pregunto qué pensará el mío. A ver. Y pone F para mí, que pensé que iba a ser Marco. Y dice sí o sí Marco Poli, tiene que ser real. Y pone Poli, solo somos amigos. No hagan TikTok si están que se orina. A este lo hemos visto ya, ¿no? Al que enfoque la cámara estará arriba. Joder, no sé hablar, tío. ¿Qué dice? Al que enfoque la cámara estará arriba esta noche. Vale, gracias, Dani, por saber leer. Los que pensaron mal. Posiblemente yo pensé mal. ¿Lira? Ah. Pecao. Qué chulo. Me gusta que los andaluces viajen por el mundo con las canciones. Si te sabes 6, tuviste un buen 2017. De estos que llaman señores. ¡Oh! Vamos a ser feliz. Sola. Hostia, la canción está. Que va subiendo. Bueno, está guay. Me sé todas. He tenido un buen 2017. Excusas para pedir abrazos. Pensé que ibas a hacer otra cosa. Ay, Nando. Es que, tío, este TikTok está muy chulo, la verdad es que está muy chulo, tío. Bueno, gente, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y espero que lo pilles con un pedazo de like. Si es así, pues bueno, suscríbete. Un beso, un abrazo, te quiero, un adiós. Deja tu like, deja tu suscripción y mañana volveremos con más Gil. Hasta luego, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete.